Exulten por fin los coros de los ángeles. Exulten. El Evangelio de hoy, viernes 14 de agosto, nos hace ver esta pregunta capciosa que le hacen a Jesús el mundo de los fariseos. Si al hombre le es permitido divorciarse de su mujer. Hoy día una palabra interesante que parece que si estuviera legalizado el divorcio fuera como lo más normal y propicio. Y Jesús no le responde ni sí ni no, sino que se remite a los orígenes. Por algo el hombre deja, cierto, a su padre y a su madre para unirse y formar una sola realidad familiar, distinta a lo que él era, ¿no? Lo mismo la mujer. Y después agrega, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Cuando uno tiene el amor de Dios, puede unirse y permanecer. Y el Señor nos invita a esto. El amor de, al recordar hoy día también a San Maximiliano María Kolbe, un hombre que entregó su vida por un desconocido para entregarse y salvarle la vida a este desconocido para que tuviera después una vida familiar. Bueno, es eso el amor, tiene esa permanencia, esa constancia. Por eso el caballero de la Inmaculada, como este hombre da su vida y es el patrón de los presos políticos, dio su vida para que este hombre se convirtiera. Y contra todos aquellos que están contra Dios, por todos aquellos que no profesan una fe. Pidamos al Señor que nos ayude precisamente este ejemplo a ser mejores hijos de Dios. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Señor nuestro Dios, es justo y necesario.